Hacemos este monitoreo por los distintos departamentos. Hablábamos de Alta Verapaz. Ahora nos vamos hasta Totonicapán, el occidente de la República afectado. Así que nos enlazamos con nuestro compañero Leopoldo Batz. Leopoldo, muy buenos días. Cuéntanos la situación que se está viviendo en estos momentos desde este lugar, desde este departamento de Totonicapán. Gracias, compañeros, por el cambio. Esta es la información desde Totonicapán. Las secuelas del sismo fuerte el día de ayer a las 22:50 en Totonicapán ha dejado dos viviendas con problemas en su infraestructura. Un reporte que se tiene en la aldea Nimasac, en donde la estructura de una vivienda pues colapsó, así mismo en el rancho San Francisco el Alto. Como la dirección departamental de educación en Totonicapán ha dejado a discreción de los directores suspender las clases. Este es el informe preliminar. Nos vamos a dirigir a una carretera que une a la ruta interamericana en la aldea, en la comunidad de Cochón, en donde indican de que un deslave pues ha dejado sin tránsito las dos vías de esta carretera. Este es el informe preliminar desde Totonicapán, Leopoldo Batz. Con esto retornamos al set central.